Para nosotros hoy es un orgullo y un placer contar con la visita de la delegada de salud y sobre todo haciéndolo en unas instalaciones municipales como es la piscina para la presentación de este programa Espacios Libres de Humo, donde pues trasladamos que nuestros niños pues vean esa buena práctica de no fumar y donde este ayuntamiento se ha adherido en principio con la primera categoría, con la categoría básica de bronce. Es para nosotros, como decía, todo un orgullo, puesto que al ser una instalación municipal, pues que los mismos técnicos y que la población de nuestro municipio, empezando por los niños, pues vivan en espacios libres de humo. Agradecer lo primero de todo, pues la presencia hoy aquí de la responsable de salud de la Delegación de Salud y Familia de la provincia. Agradecer y reconocer la voluntad, la actitud de ayuntamientos como en este caso Villacarrillo, en la provincia son 11, junto a este municipio de la zona nordeste, que se adhieren a un programa cuyo objetivo principal es desvirtualizar o desnaturalizar lo que es el hábito del tabaco en la población en general y sobre todo en los más pequeños, en los niños que vean y estén desarrollando una actividad lúdico-deportiva como es la piscina, en un ambiente libre de este espacio de humo. Como hemos dicho, son 11 los municipios de la provincia de Jaén que se han adherido durante este año a este programa, un programa que viene desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Hemos hecho un gran esfuerzo porque es una estrategia que viene funcionando ya desde el 2015, donde hay espacios sin humo en centros asistenciales y también en otras instalaciones como pueden ser instalaciones públicas que vienen desde ayuntamientos. Aquí lo que se consigue y lo que se pretende es crear y fomentar y promocionar hábitos saludables como es el no fumar, también cuidar el medio ambiente porque libramos de estos humos estos espacios y al final lo que se consigue pues es mejorar la calidad de vida, la calidad de la salud y en definitiva la calidad ambiental. Son tres categorías, como ha dicho el alcalde, bronce, plata y oro, y en esto lo que se pretende desde la propia Delegación de Salud y Familia es trabajar en coordinación con estos municipios que se adhieren para trabajar en otros ámbitos, en otras actividades, y a lo largo que vayan avanzando en estos pasos ir consiguiendo subir de escalón. Nosotros sí tenemos que destacar que estas nuevas 11 incorporaciones han sido este año, tras un duro periodo de pandemia y de crisis sanitaria. La delegación está concienciada, los técnicos de la delegación, junto con las administraciones locales, están trabajando de manera coordinativa y colaborativa para que se vayan adheriendo, para que vayan conociendo este tipo de programas, y en definitiva es para hacerles partícipes a la propia población para que trabajen y desarrollen planes adaptados a lo que la población entiende que tiene que ir esa educación para la salud, ese cuidado, esa prevención en salud. No tenemos que olvidar que estamos hablando de espacios sin humo porque el tabaco sigue siendo una de las principales causas de muerte, una de las principales causas de invalidación por complicaciones y patologías ya crónicas que suelen desarrollar, y por eso es importante seguir trabajando en este ámbito, en esta dirección. Hoy es un gran orgullo el poder estar aquí presentando esta campaña de inicio de adhesión con el primer municipio que hemos venido a visitar. Lo haremos y lo seguiremos haciendo a lo largo de la provincia, y sobre todo es reconfortante pues ver que nuestra población, nuestro futuro, está en un espacio que está libre de sin humo y está disfrutando de una jornada protegida y saludable.